Hola Diego. Acá estamos con Diego Gómez, de la Liga Nacional de Robots. Tiene una academia en Capiatá donde enseña robots a niños de ¿cuánto, Diego? Sí, niños de 8 años en adelante hasta universitarios tenemos. Explica un poco lo que estamos viendo acá. Estamos viendo, estamos Campus Party, estamos viendo una guerra de robots. Si podés explicar un poquitito en qué consiste el torneo. Sí, tenemos como vemos, dos alianzas, una roja, otra azul. Cada alianza cuenta con dos robots. La consigna del desafío es juntar la mayor cantidad de cubos de colores posibles y apilarlos en las esquinas correspondientes. Como vemos, ahí tenemos torres distribuidas dentro del campo, donde el objetivo de esas torres son multiplicar cada cubo que se va apilando en las esquinas. Acá vemos, por ejemplo, el equipo de UXA está intentando apilar 5 cubos de color naranja. Llegan a apilar un cubo dentro de las torres y eso le multiplica automáticamente por 5 a todo lo que vaya apilando. Vemos acá que los equipos de la Alianza Azul tienen unos pequeños inconvenientes. En ese sentido, si un robot deja de funcionar, el otro le tiene que hacer el trabajo para tratar de no perder por tanta distancia con respecto al otro equipo, que es el del color rojo. Ah, porque tu robot participa más de una vez, digamos, en el, o sea, hace más de una competencia, ¿verdad? Sí, en este tipo de competencias un equipo puede llegar a competir con 10 equipos diferentes, o también se puede dar la casualidad de que repita mismo equipo en diferentes matches. Acá vemos que uno de los equipos está juntando cubos de varios colores y uno está juntando cubos solo anaranjados. ¿Eso es parte de una estrategia o es cómo es el tema? Es una estrategia que se habla antes de empezar el juego. Ellos definen qué color de cubo van a atacar y como vemos acá, un equipo apiló solamente cubos de color naranja, metió un cubo dentro de las torres que automáticamente hace duplicar los valores de los cubos que ya apilaron en la zona naranja y eso le saca una gran ventaja a sus contrincantes. Bueno, espectacular la explicación acá de Diego. Diego para MangoCast, muchas gracias. Un saludo para toda la comunidad y seguimos acá. Aguante el Campus Party.